بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله كما يليق بكماله يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. <applause> يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم intentamos hoy de terminar de los atributos uh, positivos uh, hemos hablado ayer de la voluntad está bien uh, está bien Sí. Hemos hablado ayer de la voluntad y uh, queremos decir un poco más sobre la voluntad. Um, la realidad de la voluntad de Dios también es una de las grandes pruebas de la absoluta unicidad divina. La voluntad necesaria de Dios <coughs> debe relacionarse con todas las posibilidades infinitas sin excepción. Por lo tanto, no puede existir un universo en el que Dios no sea su Señor y Creador. El universo que conocemos y todos los otros universos posibles que pueden uh, o no existir pertenecen al reino infinito del ser posible. La voluntad absoluta y perfecta de Dios no deja ninguna posibilidad sin medir ni pesar. En la industria de la filmografía moderna, por, ej por ejemplo, los efectos especiales nos han traído visiones de muchos mundos Imaginarios. Estamos familia, familia, familiarizados, familiarizados con el mundo paralelo de la brújula dorada, las maravillas del de Señor de los Anillos, la guerra de las galaxias y Harry Potter. Todas estas películas y otro, otras obras de ficción similares despierten nuestras mentes en las sorpre, sorprendentes posibilidades que hay en el mundo que nos rodea. Ninguna de estas posibilidades tan extraordinarias, inusuales e inconfundibles inconfundiblemente modernas, como pueden parecer a la mente, eran desconocidas para Dios. Todas las cosas posibles que encontramos en estas películas y las uh, elucubraciones de la imaginación humana estaban absolutamente manifestadas en el conocimiento necesario de Dios antes de la creación de los cielos y de la tierra. Su voluntad necesaria sopesó todas estas posibilidades, posibilidades en la luz de su conocimiento infinito y su sabiduría divina. Determinó si serían o no. Determinó dónde cómo y por qué serían en el caso de que existieran. Dios, por una sabiduría especial, quiso que estas, quiso, quiso que estas y muchísimas otras cosas más uh, aparezcan en uh, otras cosas más aparezcan en nuestra mente, en este mundo, en nuestro tiempo y que tenga tengan una existencia limitada al mundo del cine, de la literatura, etc. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades jamás fue ignorada u omitada en el conocimiento y la voluntad absoluta de Dios. Dios puede crear todos los universos que quiera. Esta es su prerrogativa, prerrogativa como el Señor del tiempo y del espacio. Pero no puede haber un universo que no esté bajo su completo dominio. La voluntad de Dios funciona en el mundo de, de todos los seres posibles antes de que fueran criados, antes de que fueran criados los cielos y la tierra. Como hemos visto, no deja sin pesar ni medir ninguna posibilidad de todas las infinitas posibilidades de todos los mundos potenciales en todos los tiempos y lugares posibles. Este maravilloso acto divino se manifiesta a sí mismo en la tabla de la luz, la tabla protegida, el al Mahfuz. Dios ha ordenado escribir a la pluma angélica en la amplia tabla de la luz antes de la creación de los cielos y de la tierra todo lo que será y lo que no será hasta el final de los tiempos. Nos referimos a esta increíble conjunción del conocimiento, la palabra, la sabiduría y la voluntad de Dios como el decreto divino, el qada. Ahora vamos a hablar sobre el atributo divino del poder. Es el es el atributo creativo par excellence. Como sabemos, el poder de Dios es el par de la voluntad divina. Eso se debe a a que el poder, al igual que la voluntad, se relaciona exclusivamente con el reino de la posibilidad infinita en este universo y en cualquier otro universo que Dios quisiera crear. La función del poder divino es traer las cosas decretadas a la existencia o, o eliminarlas de la existencia. el poder funciona en conformidad con la voluntad divina. cualquier cosa que la preponderación de la voluntad de dios ha terminado, ha determinado que exista, el poder lo trae a la existencia en su tiempo designado. lo hace de acuerdo con las especificaciones de la voluntad de Dios en el reino infinito de las posibilidades de los seres posibles. Por lo tanto, el poder divino trae a la existencia todo ser que Dios ha querido crea crear en su momento designado, en su lugar señalado y con todos los múltiples atributos, condiciones y especificaciones que Dios ha querido para él antes de la creación de los cielos y de la tierra. Hemos mencionado hace un momento que la voluntad de Dios se manifiesta a sí misma en su decreto divino, el qada. El poder de Dios aparece en el fenómeno del destino divino, el Qadar. Todo lo que sucede en el reino del ser posible, incluso las cosas aparentemente caóticas como las explosiones, los deslizamientos de tierra, las avalanchas y las increíbles configuraciones de las olas de la espuma del mar, todo sucede en virtud de la voluntad y el poder de Dios. Todas ellas son mater materializaciones del destino divino, el Qadr, en nuestro mundo temporal de comienzos, tiempos y espacios. Todo lo que sucede en el mundo creado es una función del destino. No hay excepciones. La aparente relación causa-efecto que vemos en el mundo natural y mecánico sucede totalmente en virtud del poder de Dios y del destino que Él ha decretado. Nuestras acciones Pensamientos, intenciones, nuestras palabras e incluso nuestros sueños también suceden en virtud de su poder y de las, de las obras universales de su destino. Hablaremos sobre la naturaleza de la causalidad de la causalidad y de la realidad de la acción humana un poco más adelante. Lo que nos parece una causalidad natural o mecánica, solo son en realidad las obras habituales, la sunna de la voluntad y del poder de Dios en el mundo creado. Lo que denominamos leyes naturales son solo hábitos psicológicos y generalizaciones que imponemos sobre, sobre la realidad habitual. Literalmente hablando, no son leyes en absoluto, son costumbres divinas que ocurren habitualmente en el mundo que conocemos. Son válidos objetos de estudio. Y tradicionalmente los musulmanes han estado entre los científicos más grandes. Respecto a la voluntad y la acción humana, luego veremos que los seres humanos tienen la aptitud y la capacidad total de adquirir sus acciones, tanto buenas como malas. Por lo tanto, son responsables de todo lo que eligen hacer. En la creencia islámica tradicional no existe contradicción entre la gloria del conocimiento, de la voluntad y del poder absoluto de Dios y la validez de la conducta, conducta humana voluntaria. Podemos decir que la doctrina teológica de la adquisición que, sustena, que sustenta la afirmación islámica del libre albedrío es uno de los secretos divinos más grandes. Muchos de nuestros eruditos la denominan el secreto del destino, Sirul Qadr. Pero, este es un secreto y no un misterio. La religión profética del Islam está llena de infinitos secretos que se abren uno sobre otro como las pétalos de una rosa. Sin embargo, el Islam no tiene misterios. No es una religión de misterios. Muchos de los llamados misterios de otras religiones son de hecho innovaciones irracionales y manifiestas imposibilidades. Uno de los ejemplos clásicos de esto es lo que los cristianos tardíos llaman el misterio de la Trinidad. La Trinidad no es un misterio, es una clara afrente a la gloria de Dios. Va en contra de toda la revelación profética. No tiene base en la Biblia ni en, la, en el intelecto sano. Los secretos divinos, por otro lado, son totalmente racionales, aunque la razón no puede ahondar en ellos de forma habitual hasta que no es debidamente entrenada y educada y saborea algunas de las realidades divinas de la vida espiritual interior. La doctrina islámica de la adquisición es una enseñanza sensata y racional basada en la revelación y el intelecto. Abre la puerta de la comprensión de las maravillas más grandes de la creación de Dios, es de los secretos del cielo y del infierno. Ahora vamos a terminar este largo pero necesario comentario de los siete atributos positivos fundamentales. Fun nacionales de Dios examinando el último par de ellos. Estos son los atributos del oído y de la vista como los otros pares de atributos los ponemos en un mismo grupo porque se relacionan con las mismas cosas. los atributos eternos del oído, y de la vista de Dios se relacionan con todo lo que existe en el momento presente, en cualquier momento presente. Por lo tanto, los atributos divinos de la vista y el oído tienen una especial relación con lo necesario. Esto significa que se relacionan, relacionan con Dios mismo el ser necesario. De todas las cosas infinitas que Dios oye y ve, nada es más grande, más bello, más majestuoso o más perfecto que Dios contemplándose en a sí mismo mediante sus atributos del oído y de la vista. Dios oye y ve su esencia eterna, sus atributos infinitos, la unicidad de su acto y la infinita multiplicidad de los efectos de su acto en cada momento presente, en cada momento presente. La multiplicidad del acto divino en el, en el momento presente, en cualquier momento presente, se refiere a la realidad de la creación del mundo posible en el tiempo y el espacio. La vista y el oído de Dios, por lo tanto, también se relacionan con lo posible. Sin embargo, a diferencia de los atributos divinos de conocimiento y voluntad no se relacionan con los seres posibles que dios ha querido que permanezcan en el reino de la no existencia el oído y la vista son atributos exclusivamente relacionados con la existencia se rel relacionan con el reino del ser necesario y todos los mundos que existen en cada momento de su existencia real. El oído y la vista de Dios tienen la función de manifestarle por completo todo lo que existe sin que nada haya estado oculto para Él nunca. Estos son los atributos de la perfecta percepción divina. Mediante ellos Dios se percibe a sí mismo como hemos expresado y mediante ellos Dios contempla las maravillas de su creación y sus infinitos detalles en sus infinitos detalles en cada momento presente. Dios oye todo lo que ve. Dios ve todo lo que oye. Aunque estos atributos se relacionan con las mismas cosas, lo hacen de formas totalmente diferentes. Como seres temporales no podemos llegar a comprender la diferencia entre el oído divino y la vista divina. O, como la vista de Dios es diferente del oído de Dios. Pero afirmamos que estos dos atributos son distinti distintivamente diferentes en la forma en que manifiestan la existencia de Dios. Como hemos dicho anteriormente, todos los atributos de Dios tienen la característica de la absoluta unicidad. Hemos explicado que uno de, las, de los significados de la unicidad de los atributos de Dios es que ninguno de ellos es igual a otro. Este principio es especialmente importante para nuestra comprensión del oído y de la vista divina, ya que son ya que son los atributos fundacionales más familiares para nosotros. Dios escucha los colores, las formas, los cuerpos, las figuras y los movimientos. Dios escucha los sonidos, las combinaciones de los sonidos y los sonidos únicos, individuales y precisos que armoni armonizan con sonidos mayores. Dios oye las, superfic las superficies, Dios oye los sabores, Dios oye las fra fragancias y los olores, Dios oye las cosas que tocamos y sentimos tal como las tocamos y sentimos y tal como son en, sus, en sí mismas independientes de nuestro tacto y de nuestra percepción. Dios oye una cosa sin que esto obstruya el oído de todas las otras cosas. Dios escucha la superficie de la tierra, oye las olas del mar. <coughs> Oye la majestad de las montañas y oye cada nivel de existencia debajo de la tierra, dentro de las montañas, en sus rocas, cavernas y en los valles y en los voluminosos cuerpos de todos los océanos, los mares y los arroyos de nuestro maravilloso mundo. Como hemos dicho, Dios ve todo lo que oye. Por lo tanto, Dios ve el sonido, ve todas las combinaciones del sonido, ve los sonidos individuales y sus conjunciones en armonía con otros sonidos particulares. Dios ve los colores, las figuras, las formas y los cuerpos. Dios ve todos los niveles de la existencia que están dentro de las cosas que ve Dios ve la bella alfombra del suelo de la mezquita y todos sus hilos Dios ve el suelo que está debajo de la alfombra los cimientos del edificio bajo el suelo y la complejidad complejidad de las diferentes capas de la tierra Dios ve todos los sabores, texturas y olores, etc. Los atributos del oído y la vista de Dios, al igual que todos los otros atributos divinos, son necesarios, preexistentes, sempiternos, autosuficientes, diferentes de cualquier otra forma de oído y vista y absolutamente uno. Dios no necesita ni tiene órganos especiales para oír y ver. El oído de Dios es absolutamente diferente del, del de los seres humanos, perros, murciélagos murci, 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 y cualquier uh, otro ser criado. Su oído no necesita o utiliza ondas de sonido. La vista de Dios no necesita o hace uso de las ondas de luz o de cualquier otra cosa necesaria para la vista creada, sea en nosotros mismos, las águilas del cielo o los animales de presa. Aquí paramos, inshallah, y inshallah mañana intentamos de. Uh, estudiar uh, nuevos versos. Uh, ¿Hay preguntas? Sí. Uh -huh. mm -hmm. Uh -huh. uh, sí, entonces uh, todos los atributos de Dios uh, no tienen como las palabras de preguntas cómo, dónde, qué, por qué, ya yani, no tienen uh, sentido cuando hablamos de Allah. Por qué. Uh, nosotros cuando hablamos de cómo están las cosas, hablamos de nuestra experiencia en este mundo, de cosas semejantes. Dios es totalmente diferente. Nosotros creemos que su oído y su vista le dan manifestación completa de todo lo que existe, en todas las dimensiones de su existencia. ¿Cómo? No, no podemos saber eso. Pero son atributos necesarios, preexistentes, disimilares. No son como las cosas. Y todo lo que ve, oye. Todo lo que oye, ve. Es una percepción total. Y unos de, uh, de teólogos hablan de percepción, de idrak, Pero la mayoría. Solamente dicen que eso uh, se incluye en la, el oído y la vista. Sí, hombre. Um, sí, yani... ni. Uh, la alu amma alu wa hum alun. Yani, pero eso que es que no podemos preguntar a Dios lo que hace, uh, se entiende, nosotros yani, somos responsables, van a preguntar y tenemos que responder. Pero eso um, habla de otra cosa. Que es que no podemos juzgar a Dios por uh, los valores éticos y morales y sociales que son obligatorios para nosotros. Entonces, si hay uh, catástrofe, si hay guerra, uh, terremoto o cualquier cosa, no podemos pre preguntar a Él por qué has hecho eso una explosión, un fuego. Como hemos dicho, si hay injusticia, si hay daño para los seres humanos, necesitamos responder para ayudarles o para cambiar la situación. Pero Dios hace en su creación lo que quiere hacer. No. Entonces, ¿qué es la diferencia? El Qada es el decreto. El decreto es una función de la voluntad. Entre todas las cosas posibles, que son infinitas, 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 Dios elige lo que será. Y eso se llama qué preponderancia, tarjih da peso grande a la existencia, sobre la no existencia. Y nosotros llamamos a eso preponderancia, que es un término teológico, inusual. Y también uh, las cosas que existen después de existir en el mundo de tiempo y espacio, y movimiento, y cambios tienen infinitas posibilidades, infinitas. Y cada cualidad que tienen en realidad, hay infinitas otras posibilidades con este atributo. Entonces, son combinaciones infinitas del, de lo infinito. Y por eso también necesitan las cosas que existen. Especificación, Tersis, otro término teológico, ¿no? necesita no pueden existir sin especificación. Necesitan limitación, un poder, un conocimiento, una voluntad, voluntad que dice que estas posibilidades, muchísimas posibilidades, van a ser y las otras no van a ser. ¿eh? Eso es especificación. Y entonces el mundo que es para nosotros tan grande y parece infinito, es solamente una gota de las posibilidades que existen en el océano infinito de todas las posibilidades. Eso es muy importante. Y eso se llama Khoda. Es decreto finito. Dios lo ha hecho antes de la creación de la existencia antes de la creación de los cielos y la tierra. Y por eso, como hemos dicho, nosotros creemos que este mundo posible es el mejor de todos los mundos posibles. Y como hemos explicado ayer, eso no significa que este mundo, mundo es un jardín, no, es un mundo de tribulación, de daño, de dificultad. dificultad no, pero por la sabiduría de dios. y por eso nosotros somos gente de uh, que uh, so somos contra de la opresión, del, del terror, uh, de, de, de los daños que pasan con la gente, no en terremotos y otras cosas, pero lo aceptamos como hecho de dios y prueba para nosotros eso es mi examen y es un examen muy bueno. ¿Ah? Eso es impo importante. El qadr es función de poder, de Qudra y viene de la misma raíz, no es verdad. Y el qadr es dar a las cosas existencia en su tiempo, decreto. En su espacio, decreto. En su lugar, decreto. Con sus especificaciones, decretas. Eso es Qadr. Y el Qadr sigue a el decreto. Sí. Y uh, es la manifestación de, del conocimiento, sabiduría, uh, voluntad y poder completo de Dios. No es verdad. Pero también se cambia, se puede cambiar, y vamos a hablar de eso después, porque tú puedes cambiar el decreto, tú puedes cambiar el destino, y no eres Dios, pero eres un creyente que Dios quiere, que Dios ama, y por eso vamos a estudiar después que la suplicación, el du'a, tiene efecto. Por la suplicación del creyente, Dios cambia el decreto eternal, el decreto que es más antiguo que los cielos y las tierras. ¿Por qué? Para indicar el honor de sus santos, de los mensajeros y profetas y los santos. Para ti voy a cambiarlo. Los ángeles no han conocido eso. Dios siempre lo conoció, eh, cono, conocía, conoce, conoce. Pero su decreto, hay un decreto que los ángeles conocen y hay otro decreto de, detrás que se llama um Al Kitab, la fundación de, del libro. ¿No es verdad? M muchas gracias. <laughs> y eso no se cambia. Entonces el decreto es eso. Posiblemente va a pasar algo muy mal, pero tú haces mucho tu suplicación por la noche y Dios cambia la situación para ti. Y todo el decreto se ordena de nuevo para ti. Y hemos hablado ayer en, sobre la poema muy bonita de nuestro hermano Amin sobre Hués Muy bonito, mashallah. Un poema muy bonito. Y, uh, ¿quién fue? Un pastor. Un pastor pobre. Que no tiene nada. Pero de los más grandes santos de toda la historia. Y en la historia de los santos del Islam, después de los compañeros. Y después de los mensajeros. Y profetas, número uno, es el carne. Un hombre muy humilde, muy pobre, sin educación, un pastor. Pero Allah cambia todo para él. Y Allah ama a él. Un hombre puro, puro, puro. Y que Allah nos haga uh, gente pura. Y por eso también no se puede hablar del tiempo. Tú no conoces, no, no, no conoces qué hora es. La gente dice el final del mundo. Muchos signos, signos señales. Fulán, alguien es el anticristo. El otro puede ser el Mehdi, esperando. De, después de unos, hemos oído mucho de eso, ¿no? Mehdi, Mehdi viene este año. No ha venido, ¿qué pasó? El año que viene. Y, Después, un hombre muy bueno, pero me ha dicho en el año 1998, muy amigo mío, un santo del Yemen, de Ahl al-Bayt, dice que en este año viene el Mehdi. Me ha dicho eso cuántas veces antes. Yo he dicho que, mira, hombre, el Mehdi el Mahdi es Muntadar. Lo esperamos, esperamos, no hablamos. Cuando viene, viene. Pero eso tam también es muy importante, que, porque es posible que eh, eh, me han dicho eso. Un santo me ha dicho eso, que yani, es muy importante que no veas a este hombre, Mohammed said al-Ghauri, un wali muy grande, como un hombre de ilusiones y mentiras. Porque posiblemente lo que dice es verdad, pero Dios ha cambiado al decreto por la suplicación de sus santos. Me han dicho eso. Eso también es importante. Entonces, tú tienes que hacer mucho dua. Y nosotros vivimos en una situación muy difícil. Uh, vamos a hablar de nuestra creencia en Fitnet al Mahia. La tribulación de la vida. ¿Qué es eso? Es, es, eso significa que al final del mundo es muy difícil vivir y creer. Muy difícil. Y eso es nuestro tiempo, no es verdad. y yani, tú aquí vives en un, uh, un universo muy protegido, muy beneficioso, con. Uh, mucho, ya ni mucho, bendición. Aquí podemos creer, es muy fácil. Los árboles creen, las montañas, los pájaros, todo. Y eso es un parte antiguo, protegido de la Andalucía antigua. Tenemos mucha barraca aquí, pero en este mundo tú conoces lo que pasa. Tú conoces lo que se ve en la televisión y en, en el computador y todo eso. Todo llama a no acordar a Dios, no conocer a Él. Eso es fitness. Del magia. Y es de los signos de los últimos tiempos. Pero nosotros pedimos a Dios que nos bendiga y que cambie la situación y que nos dé éxito. Y eso puede cambiar todo. Puede cambiar todo. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Y vamos a hablar también después de un poco de los mejores de la creación, porque también en nuestra creencia eso es un parte muy importante. Porque la gente, los seres humanos, cada uno de ellos tiene su grado. El profeta, el más grande, el mejor de la creación, la creación más perfecta que hay. Y después hay mucha gente. Hay gente del fuego. Hay gente del jardín. Hay gente en el medio. Cada uno tiene su lugar. Y eso es también sabiduría de Dios. Pero lo, la gente que son altos, la gente de creencia sincera, la gente que practica lo que conocen. Si tienes conocimiento y no practicas, no tienes conocimiento. Eso es muy importante. Conocimiento no es palabras. Tengo muchas palabras aquí. ¿Ah? Pero eso no es conocimiento. Conocimiento es practicarlo, vivirlo. ¿Ah? Eso. Entonces, pero la gente que practica lo que conocen son los mejores. Y Allah ama a ellos y puede cambiar todo para ellos. Y, y, y él ama a sus santos. Eso es una cosa muy importante. Y vamos a hablar de él mucho más adelante. Inshallah. Hay algo otro. Mashallah. Sí. Sara ¿Cómo? ¿Podemos? Ah, no entiendo. Ah. Um, nosotros creemos en las cosas que conocemos, pero en el mundo de las posibilidades es posible que existen otros universos totalmente posible sin límite limit, pero eso necesita otra prueba entonces necesitamos que saber si eso es la voluntad de dios o no pero si dios quiere creer a otros universos lo puede hacer pero no puede haber universo con otro dios eso es totalmente imposible porque la naturaleza de su, su voluntad, que es necesaria, indica que tiene que ver, que pesar con todas las cosas posibles que hay, todas las infinitos posibilidades de las infinitos posibilidades. Entonces, eh, si, sí, por ejemplo, hablamos del, del uh, brújolo de oro, que es un película, película de un universo paralelo, ¿no? Es posible, pero Dios será el Dios de este mundo también. Y hace allá lo que quiere hacer. Crea lo que quiere crear, pero decir que verdaderamente hay otros universos eso necesita una prueba de revelación o experiencia. الحمد لله سي ارمانه Ya, cada cosa que Dios crea es maravillosa y es perfecto, es hecho de manera perfecta. Y hemos hablado de la vida. La vida es el primer atributo de que hemos hablado. Hemos habl dicho que los atributos, los siete atributos fundacionales, tienen tres pares, no pares, y también hay uno que es solo es la vida. Y eso es porque la vida no tiene relación necesaria con la creación. Dios es vivo, tiene el atributo de vida. Pero eso no indica que hay que haber otras cosas vivas. puede creer lo que quiere creer. No hay una relación necesaria como por ejemplo en el caso del conocimiento o el hablo, que tiene que conocer todo lo que es necesario, necesario, posible, imposible. Uh, y, y, y así, pero uh, en nuestra creencia decimos que su vida es un atributo muy básico, muy fundamental, uh, hasta que sea un Dios personal. Y también es claro por la revelación, que, es, que tiene el atributo de vida. Pero muchos de los sabios, por uh, revelación y experiencia, Dicen que la creación de Dios es toda viva. Todo lo que existe vive. Y eso se indica en muchos hadices. Habla, por ejemplo, de que todo lo que hay en la, crea en la creación glorifica a Dios. Eso es atributo de algo vivo. Es posible decir, no, eso es una... Meto es decir, que las cosas no pueden existir porque son finitos, tienen comienzos, son, son temporales sin Él. Entonces su existencia indica su existencia de Dios. Y por, esa, por eso glorifican a Él. Y eso es permisible. Pero para la mayoría de los sabios es algo no profundo. No tiene profundidad y en creer en los hadices y los versos del corán la mayoría o en parte muy grande de los sabios creen que toda la creación y todo lo que hay en él tiene vida también átomos células estrellas galaxias montañas el profeta habla de las montañas y que las montañas tienen identidad y que la montaña Está feliz cuando un santo estás ya encima de ella. Eso es hablar de cosas vivas. Y eso pertenece al reino de lo posible. No es imposible, es totalmente posible. Pero también es decir que todas las cosas que existen tienen su modo de existir. Tienen su modo de vivir. Y todo eso es lo que Dios conoce. Y nosotros conocemos lo que conocemos. Conocemos mucho sobre la vida de los perros o las vacas o los cabellos o uh, otros animales, ¿no? O seres humanos. Pero la realidad de las rocas, las montañas, las olas, el océano, los peces en el océano, lo que se ve, lo que no se ve, no, conocemos, no conocemos, conocemos eso. Y todo eso pertenece al reino completo de lo posible. No hay problema aquí. No debe haber ningún problema aquí. Lo que tú conoces es muy poco. Y como dice Ibn Ata'a Allah, que Allah tenga misericordia sobre él. Ilahi ana jahilun fi ilmi. Mi Señor, yo soy ignorante en mi conocimiento. Yo soy ignorante en mi conocimiento. Lo que no conozco es muchísimo. Es casi todo. Una gota conozco, nada más. ¿Cómo no puedo ser totalmente ignorante en mi ignorancia? El ser humano conoce mucho. Tiene regalos grandes, pero lo que no conoce es muchísimo más. Alhamdulillah, Barakallah. ¿Otra cosa? El hadith um, indica que Dios es bueno. Y hay versos también que, que hablan de una manera semejante a lo que has dicho. Vamos a hablar de eso cuando hablamos del acto humano, pero y de la justicia del acto humano. hay algo. Yasin, no. Said, nada más. Preguntas muy buenas. No, no, muchas gracias. Sí, seguro. Uh -huh. Uh -huh. Intenciones y todo. Sí. Uh -huh. Sí, uh -huh. uh, vamos a hablar de eso. Ya hay un verso sobre eso. Eso es por la justicia, pero no es por el conocimiento. Pero Dios llena la existencia con suficiencias. Por ejemplo, si quiere, puede juzgar a ti por tu intención, lo que tienes en tu corazón, pero su misericordia. Uh, te perdona. Si tienes una intención mala, pero no haces nada, te, le, te perdona. Si tienes una intención buena, pero no lo haces, te da recompensa buena. Muchas, muchas veces más que tu intención. Eso es su misericordia. Y, y ahí, él entonces uh, mi, Mira a todo, pero como dice el hadith, mira primeramente a los corazones. Y el corazón es muy importante. El corazón es la dimensión más completa del ser humano. Y el corazón no es este músculo, es mucho más. Es el músculo que es también maravilloso, pero también es todos, todas las dimensiones del ser humano.

واجعل ما نحن فيه خالصا مخلصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا شقيا منا ولا محروما امين امين امين, آمين